Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Letal Hijo y estamos en un nuevo gameplay de Clash Royale. Nadie habla de las batallas de clanes y nosotros pues vamos a dar algunos consejos de las batallas de clanes. Estaba jugando con mi amigo Bray del clan Crax, que bueno, en este clan ha ido tan rápido lo que es el evento de la batalla de clanes que ha habido gente que no la ha podido jugar, se ha mosqueado y se ha ido del clan. Hemos hecho este evento en horas, no ha tardado, vamos, no, os puedo decir que ha tardado horas el evento dentro de este clan, que se ha jugado muy rápido y lo hemos conseguido muy rápido, dentro de 10 y 20, y 21 horas, o sea, dentro de 2 días, seguramente el lunes, ya tenemos otra vez batalla de clanes. Bueno, vamos a dar algunos consejos, sé que no soy gran maestro 1 ni nada de esto, pero os puedo dar algunos consejos de cómo hemos jugado en nuestro clan la batalla de clanes. Fijaros, este es el mazo que he utilizado yo. Esta es una de las cartas más importantes. Yo aconsejo que siempre llevéis tornado, ¿no? Dentro del mazo de dos, tornados y este, tío. Este, el cohetazo, el cohete, tío, es esencial, ¿vale? Tornado y cohete. ¿Por qué? Porque tanto el tornado, ¿no?, como los edificios distraen mucho a las tropas, entonces hacen que no puedan llegar a tu torre. Vamos a echarle un vistazo a una partida que jugué con el amigo Bray. Y después para atacar tenemos el cachorro de lava, que a pesar de que lo tenemos a nivel 2, pues vamos a jugar con regla de torneo y se queda en nivel 1. Pero con ello hace muchísimo daño y lo vamos a ver ahora mismo. Yo utilizo Zap, pandilla de duendes, ejército de esqueletos, torre infernal, horno, golem de hielo para distraer y esto también para distraer, todo para distraer. Vamos a echarle un vistazo. A esta partida es la que le vamos a echar un vistazo. Y vamos a ver lo que tengo yo, lo que tiene él. Lanza roca, princesa. Fijaros, yo lo primero que hago es que voy a soltar el sabueso de lava, ¿no? Y nuestro amigo, pues, sería lo suyo que soltara una princesa. Perfecto, suelta la princesa. Yo el cachorro de lava. Pues ahora, para entretener a la Valquiria, suelto el horno. Muy importante los edificios para entretener a las demás tropas. Si es inteligente, le vamos a, ver sus cartas. Si es inteligente, él me sacaría aquí torre infernal para cargarse lo que es el golem de lava. Golem de lava, digo. El sabueso de lava. Es que estoy muy espeso por la mañana. Me acabo de levantar, he echado algunas partidas. Y fijaros, en el primer ataque le hemos dejado la torre en 700. A expensas de que un cohete le pegue una hostia y lo deje tiritando. Ahí me precipito un poco cuando le suelto el tornado. Pero nada, seguimos atacando. Fijaros, aquí pues nos suelta con muy buen criterio lo que es la Valquiria. Tiene un push bastante bueno ahí, pero nosotros lanzar rocas, torre inferno y no nos van a tocar. Aquí pues ejército de esqueleto para que no llegue su mosquetera a nuestra torre. Y el Baby Dragon que hace un trabajo increíble cargándose el ejército de esqueleto. Sí, no es así cuando el lanzarroca pues llega a su torre, porque tiene muchísima vida y tarda mucho tiempo en cargarse al lanzarroca. Fijaros, el push que tiene ahora, pues con un edificio nada más, lo echamos hacia la izquierda y no va a llegar. ¿Por qué? Porque tenemos tornado y casi no nos ha tocado la torre. Los edificios y tornado, ¿de acuerdo? Edificio y tornado y entretenemos a las torres para que no lleguen a la nuestra. Fijaros, yo veo que el compañero lanza princesa, pues trato de lanzarle delante un golem de hielo para entretener a las tropas y que la princesa siga pegando hostias. Él por la parte izquierda, yo por la parte derecha, tratamos de entretener un poco a sus tropas. Cohetazo y nos vamos a cargar dos en uno. Nos vamos a cargar su horno y su torre. Muy importante, nosotros no hemos hecho este mazo para jugar los dos como compañeros, sino que yo tenía este mazo y yo he visto algunas partidas de Bray y digo, bueno, pues si juega otra vez Bray, pues soy su compañero, hago de su compañero y voy a tratar de tener un mazo defensivo. Aquí con tornado no va a llegar nadie a nuestra torre.
no va a llegar nadie a nuestra torre. Tornados y edificios. Y la partida easy. La verdad que está bastante bien, ya lo sabéis. Uno, un mazo un poco más ofensivo. Y ustedes, el mazo para entretener tropas. ¿Cuál es el mazo para entretener tropas? Lo vamos a ver. Pero el mazo para entretener tropas, ya lo hemos dicho, edificio, ¿no? Torre Inferno para golem de lava. El golem, otra vez golem, sabueso de lava. Para golem también. También pues para gigante noble viene muy bien la Torre Inferno. Después este que viene muy bien para lo que es el ejército de esqueletos o la pandilla, que se utiliza muchísimo. Este para defender a la princesa o para defender a tropas que vayan a ser atacadas directamente, ¿no? Como hemos visto con la de esta, lo diré, ay, es que estoy muy espeso con esta, con la mosquetera. Soy muy espeso, perdonadme. Después tenemos el Zap, ¿vale? Un hechizo por lo menos para defender. Un hechizo para defender. Y tenemos pues pandilla de duende y ejército de esqueleto que hacen un push increíble. Lo dicho, un mazo para jugar batalla de clanes. Para entretener, ¿vale? Estas son las cartas para entretener. Cartas de ataque, cartas defensivas. Y vais a tener un pedazo de mazo, eso sí. Mirar también el mazo de vuestro compañero, que tiene que ser un mazo de ataque. Pues nada, chavales, esto es todo. Esperemos que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre, por favor, like, comenta y suscríbete. Y nos vemos en el canal de Torito Letal Hijo. Un saludo y hasta mañana.